fiesta de Chaca. ¿Chaca o cómo? Lidia. Lidia. Entonces acá andamos haciendo las compras ya para celebrar lo que es el día de su cumple. Y así es de que vamos a llevar partes por partes todo esto. ¿Cómo se siente mi Esperanza? Que su hija va a cumplir, la verdad, 15 años, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se siente usted de que su última hija, pues, de usted, pues, ya pasa a ser una señorita? Mis deseos eran así, ¿verdad? Que sí, primeramente yo me iba a echar la mano, ¿verdad? Y hacer esa fiesta, mi patoja, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Ajá. ¿Y cómo te sentís, Lilian? Yo estoy muy emocionada, ¿verdad? Porque ya 15 años, estoy súper contenta. De verdad que estoy muy emocionada. Ya. Cuéntanos, ¿a quiénes invitaste? O sea, ¿está invitada toda la familia, sí, o no? Está invitada toda la familia. ¿Hoy sí? No. Ah, bueno. Hoy cero rencores. Hoy una fiesta, bien, ¿la querés pasar muy feliz? Sí. Me llegan. Bueno, entonces así es como estamos haciendo las compras ya a estas horas, ya que pues estuvimos unos atrasos por ahí, ¿verdad? Ver de cómo vamos ahí, todo calidad. Aquí estamos tratando la manera, porque como ya... Sí, la verdad que sí. Entonces, así es como pues estamos acá ya organizando todo eso. Vamos a llevar parte por parte, vamos a continuar en momentos para ver todo el procedimiento, lo que vamos a comprar. Es un proceso ya algo grandecito. ¿Cómo van todo ahí? No hay lo suficiente, ma. No, pero ya tenemos 8 apios, los 15 chiles dulces. Las 12 libras de chile jalapeño también nos van a juntar. Son 15 zanahorias y 10 repollos, ya está todo listo, vaya. Entonces, eso es lo que hemos logrado conseguir, porque la verdad estamos en escasez de verdura, va, porque nos cayó la tormenta Julia ahí. Sí, hombre, es que está peligrosa esa tormenta. Pero igual esperemos de que todo lo logremos conseguir y todo a la vez, va. Porque si no, de aquí para allá, ya para mañana será otra cosa y creo que... Ya para mañana ya... Sí, es cierto. Mira, pues, mientras ustedes están acá, yo voy a conseguir lo que es el aceite, codito, mayonesa y ¿qué otra cosa? Azúcar, horchata y... Eso que dice 6 cebollas, ¿es 6 manojos o solo 6 cebollas? 6 manojos. 6 manojos de cebolla. Cebolla, 6 manojos, 6. Ah, entonces aquí tiene todo entonces. Yo me imagino que sí. Bueno, entonces vamos porque si no van a cerrar y no vamos a conseguir. Por eso es de que todo lo más pequeño de que es zanahoria y todo eso hay que echarle en una bolsa para no complicar. Ajá, es cierto. Una cana de cómo se llama. ¿Cómo se ve todo? Va cuando la gente anda loqueando. El que está fuerte, la compra, hombre. Bolsa negra, pásame, enseño una forma. Yo tengo apenas papá. ¿Cuántas zanahorias me dijo? Son 15 zanahorias. 15 zanahorias ahí por todo, va. Y cebolla son 6 manojos. Sí, 6 manojos. 6 manojos de cebolla. Hay que apartarlo en un solo lugar, porque así ya usted... Ahí ya lo está apartando, ya. Zanahorias, son 15 zanahorias. Bolsas, ponen a ayudarme aquí con el tomate. Sí, en esta bolsa. Sí, no sé si tienen que poner. No, hombre. Solo para que la niña se recuerde cuando ella cumplió 15 años. ¿Verdad? Sí, ella. Que va a cumplir 15 años y últimamente ya estamos haciendo las compras, ya demasiado tarde. Ah, va. Hay invitación, entonces. Ah, sí, allá la esperamos. Ahí nomasito vinimos. Ahí nomasito. Ahí nomasito. Ahí la esperamos, que llegue ahí a la invitación de la muchacha. Digo. ¿Qué más, papito? ¿Qué más? Deme chile, mi amor. Aceite, me consigue 3 galones de aceite. 3 galones. Ajá. ¿Cuatro galones? Sería patrona lo más ideal, ¿va? Y de una vez puede traer 16 libras de coditos. Son 4 galones de aceite, ajá. Más 16 libras de coditos y 3 libras de consomé. ¿Libriado o bote? Libriado. ¿Sazonador tienen? ¿Cuántos tienen? Sí. 20 libras. Ay, 20. Dios, papito. Sí, que me
20 libras de tomate. Sí. Bueno, entonces. Ahí ven, la bolsa más grande ahí. Busquen los buenos tomates, muchachos, porque si no, ya no. Échenlo ahí en la otra bolsa ahí. Porque si no, muy poquito. Está maduro ahí. No muy maduro, porque si no, también se va a ir estripando en el camino. Cabal, es cierto. Bueno. Mi esperanza, yo la veo algo triste, algo ida. ¿Qué pasa? Cuéntenos. ¿No está feliz que su hija va a cumplir 15 años? Feliz, ajá, debería, va que sí, va a ser feliz, va. Uno hace una fiesta y sí, con ganas. Con ganas, no. Uno si está la otra ocasión, ¿verdad? No, no baje la moral ni esperanza. La esperanza tiene frío. Yo miro que la vendedora está más contenta que mi esperanza. Ay, no, hombre. No, pues está bien. Entonces vamos a continuar en otros momentos cuando ya hemos hecho todo y nos vayamos casi listo para casita, ¿verdad? Por supuesto, entonces. ¿Cuántos tomates son 20 libras? 20 libras de tomates para la salsa. Hay que manejarlo, papá, si no se cae. Ajá, si no se va a caer. Ay, sacarlo de ahí, mi amor, pesada. Ah, sí. Ya casi todo va verde. Casi. Casi, casi, entonces continuamos entre unos momentos. Están las compras, la verdad que pues hoy nos va a tocar duro llevar todo eso para allá. Dos bultos cada uno, muchachos. ¿Solo eso? Sí, solo eso. Yo voy a llevar y de verdad tenemos que tutear hasta allá, va. Sí. Cuelacha. Vayan a dejar un par ahí y de ahí pues yo aquí lo puedo estar esperando. Yo o si voy no. A dejar un par y una vez me voy. Oh, aquí está más cerca. Aquí era la mía del carro. ¿Quién le llama allá? Yo ni conozco el número. Y yo tampoco. Ay, Dios. Bueno, me va a tocar que cortara entonces para llamarle yo para que se vengan aquí para terminales, va. Ajá. Pero lástima que no me puede meter, hombre, para acá. ¿Te parqué así para allá? Adiós, dice que está. ¿Por qué no? Ahí no dice nada. No. No hay tránsito, ya está. Va, ahorita le vamos a llamar para que se venga rapidín. Ya conseguí suscriptores. Sí. No, pues qué buena onda. Va, dele, muchacha, ya está el carro ya parqueado. Yo también lo puedo ayudar ahí. Yo te lo puedo ayudar. Yo solo voy a terminar lo que es acá la terminación de la. Tener algo pesado. No me gusta lo pesado. Ay, ya no. Otro encima, dice. Bueno. Entonces, ¿cómo te sentís, Chaca o Lilian o Esperanza? ¿Cómo te sentís de que ya esté todo listo? Contenta. ¿Muy contenta? Ajá. Ah, no, pues me alegro por ti de que te sientas contenta, ¿va? Que pues es un... Un día especial para mí. Sí, o sea, de que, como dijera yo, pues de que estás cruzando a otra etapa, ¿va? Otra etapa de tu juventud y pues la verdad que pues te felicito y espero... ¡Qué puchica verde! Mira, si no me caigo, no se cree. ¡Ay! 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 Ya están todas las cositas acá, lo que es en el carro. Bastante, ¿eh? Sí, vos va a ser grande esa onda, Los grandes aguaceros, cabrón. ¿Qué pasó, Pepe Verde? Contá. Mirá, vos, lo que nunca me esperaban. Mirá, todo por la chaca. Todo por la chaca. Venía bien, pero el costal le tocó una pita. Yo traía aquí el costal. Lo que pasa es que se trabó en una pita que estaba allá, ¿ves? ¿Qué sentiste? Feo, güey. Me rompí los clavos. Yo le dije que se iba a echar, le dijo, no, es que los bultos no pesan. El detalle es que yo venía aquí, mira. Sí, una pita tenía el nylon así. Doña Esperanza está bien preocupada por vos. Sí. Agarró una punta y mira, nos hizo una tumba. Pero si no lo graban, no creen, tienen que seguir la tragedia a los 15 años. Sí, es que yo acababa de venir y no se me hizo por grabar lo que venía caminando, lo iba a hacer, pero estaba platicando con la chaca.
Pero ahí cuando miré, paró las patas. Si no, el polvo hubiera levantado. Mira, mira cómo es. ¿Todo bien? Todo, jao, fresito. ¿Qué cuentazo, mira, güey? Mañana. Merecido, ¿eh? Sí. A ver. Me rifé la vida en ese somatón. Yo solo que no caigo así, es piso. Qué buena, mi ratito. Yo solo vi que vete que con las patas para arriba. Patas para arriba, como que era pollo así rostizado. Ay, no, no me, o sea que esta es más que todo. Es que siempre cuando hay un cumpleaños sucede algo. La verdad que si sí. Si no hay atraso en la comida, hay golpe. Mira, yo fui el primero. Chumpipe la fiesta, yo. Ve, otro golpe se va a dar ahí. El chumpipe de la fiesta. No, no es mi día. Ay, no, no, pues, lo bueno de que Chaca pues se siente muy feliz y muy contento. Yo le estaba diciendo que ahorita, pues, más que todo, ahorita no, pero ya... Para mañana, pues ya es una etapa más que ella va a pasar en la vida, va. Ya, ya no va a ser una niña, no, que va a ser una señorita, va. Señorita. El verde sí. Va a cantar mañana, ese. ¿Ah, sí? ¿Qué le vas a cantar? Ay, yo le va a cantar. Ya no eres una niña, ahora eres mujer. Ah, ya es. Has dejado la niñez. Y el pasado al revés. No, y vas a ver. Sin miedo al éxito. Vaya, va, está bien. Y de igual, pues, acá creo que atrás de cámaras, pues, bueno, no estoy tan seguro, pero aquí atrás de cámara está el chambelán, va. Sí, detrás de la cámara está el chambelán. Ajá. Bueno, para. No, fíjate de que en todo eso, pues yo tampoco la puedo decir. Usted me va a ayudar en eso. Sí, porque al menos yo siento de que cada quien señala tiene el deseo de bailar el balba. Sí, entonces, ya que pues yo como compañero y todo, pues le voy a prestar mi servicio de. A tu servicio. Mi servicio de caballero, vamos. O sea, porque yo de eso trabajo. Pues el que quiera, el que me quiera contratar, ¿verdad? Ahí están. Sí, solo que me voy a poner más mamado, ¿no? para tirar pinta y todo, porque está la panza, me chingo. Ay, no, va. Entonces, miramos en otro video más.